Buenos días, República Dominicana. Hoy es como un miércoles lunes, ¿verdad? Un miércoles, un lunes y marrón. Un lunes y marrón. Sí, un lunes y marrón. Un lunes y marrón. Porque yo ayer tenía la aprensión de que era como domingo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo les amanece? ¿Cómo les fue el día de fiesta? Hoy es miércoles 25 ya. En 5 días ya se acaba el mes. Bueno, estamos, menos gracias a Dios. Prácticamente para las hoy es el día de San Pago. Sí, del sector público. Ya no es tan literal eso, porque muchas instituciones desde el día 22 comienzan a hacerle las transferencias bancarias a sus empleados. Sí, bueno, el 25 es el día que supuestamente paga el gobierno. Hola, querido. Pero toda esta gente, bueno, hermoso por aquí, sí, acompañando al doctor Guillermo Moreno. Bienvenidos. El gobierno ya empieza a pagar a los pensionados, le pagan el 20, 21. Entre 18 y 21. El 21 es que cobra Felipe. Hay instituciones que pagan. Felipe cobra interdiario. Felipe cobra 15 veces al mes. Okay. Interdiario. Sí, yo, sí. Mira, y que le brindó si ayer, se portó bien. Muy bien, muy bien. Estás cambiando, ¿no? Como sí, porque tú dices, Pedro. No, porque estaba ahí. Yo digo, no, como. La esposa estaba ahí. Exacto. Okay. Pero lo otro fue vergonzoso, eso es histórico. Si Rafaela no está, yo no voy. pero no se quejen, porque le brindaron unos tostones. Yo no voy. Bueno, señores. Salami. Entrando ya en los temas serios. Ayer era día de la Virgen de las Mercedes, la Virgen de los Favores, patrona del pueblo. Patrona. Y se celebra con mucho arraigo. Hay mucho arraigo en un hermoso la desfile, identidad sí, con la Virgen de las Mercedes en Barahona y en La Vega. ¿Ustedes conocen otro lugar? Yo sí, la de aquí que está en la zona colonial. Yo iba con sí, Juan la Hipólito. De las Mercedes, sí, cuando e inclusive, Ángela, hay un desfile en la zona colonial. Sí, lo vi, no me había fijado. Cuando Hipólito era presidente de la República, que yo también cubría el palacio presidencial. Presidente Hipólito Mejía. Hipólito iba todos los días de las Mercedes, todos los años a Santo Cerro a esa misa. Sí. Nunca estaba, fallaba. Ahí estaba al frente de esa. Me tocó a mí varias veces cubrir. Monseñor Camilo, esa misa. Un revolucionario de avanzada, un obispo como que merece todo mi respeto. No como estos parlanchines politiqueros que hay aquí en la República Dominicana, un grupo de babosos metido a obispo que tenemos en el país. Mire, señores, permítanme, después de ustedes hacer esa acotación acerca de la feligresía católica que ayer celebraba el Día de las Mercedes, yo creo todo el país, porque unos lo celebran orando, peregrinando en las iglesias católicas y otros quedan en su casa descansando y meditando. Pero quienes tienen que estar meditando profundamente en el día de hoy son las autoridades del Ministerio de Turismo. Verdaderamente que en este año al Ministerio de Turismo y al turismo como tal en el país han venido muchos golpes de manera muy frecuente. Primero fue el tema de la campaña de descrédito que se trató de instalar o la vendieron a nivel mundial, que nos produjo una baja de más del 65% de las ocupaciones hoteleras en el país en pleno verano. Gracias a Dios que el dominicano ha ido adquiriendo y asumiendo una conciencia y un deseo por conocer y hacer turismo local que pudo más o menos pues paliar la situación que se le estaba produciendo al turismo dominicano con esta campaña de descrédito, pero a unos niveles extraordinarios antes nunca visto con ningún país del mundo. Fue todos los países turoperadores famosos que comenzaron a vender que era un destino inseguro. Salimos de esta gracias a la Virgen de las Mercedes, la Misericordia, la Altagracia y todas ellas juntas, porque las autoridades se quedaron inertes. Las autoridades todavía no han presentado un plan para salvarnos de eso. Fue como un golpe de suerte para el país, que es un país bendecido, dicho sea de paso, que los propios dominicanos comenzaron a asumir la defensa de su país. Nosotros podemos hablar de nosotros, pero usted no. ¿Y los extranjeros? Y los extranjeros que habían venido, disfrutado de la calidez, de la seguridad, de las bellezas de nuestro territorio, nos hicieron el favor de salir al mundo a decirlo, figuras del cine, de la televisión, del deporte y todo el mundo.
pero ahora esta no fue provocada por nosotros. Pero la quiebra de Thomas Cook agarra al país en un momento muy difícil. Aunque el turismo inglés no es el sostén de nuestra industria sin chimenea, no es menos cierto que llegan al país anualmente más de 150 mil turistas británicos de las islas que están todavía bajo ese imperio, que de una manera u otra motorizan y estabilizan lo que es el turismo dominicano. Esta es una de las tour operadoras más grandes del mundo, incluso con sus propios aviones. Esto es un efecto dominó, no solo para República Dominicana, sino para el mundo y el Caribe. Dicho sea de paso, esta extensión del verano también afecta, porque los operadores hacen una programación de tal fecha, aprovechan los climas de esos países y se movilizan hacia el Caribe para buscar climas más cálidos. El gobierno dominicano, el ministro de Turismo, yo creo que debe sentarse en su escritorio, reunir a los técnicos y comenzar a pensar en una estrategia, porque yo soy de los que creo que después que una gente tiene tanto tiempo en un puesto, como que la creatividad se agota y todo se convierte en una rutina, 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 Fitur, Mitur, Top Reza, perfecto, excelente como plataforma de atracción, pero desde la mesa y desde los escritorios de los funcionarios es donde se trazan las políticas públicas para sectores tan importantes para la economía dominicana, quizás el más importante, como lo es el turismo. Bajarle un poquito a la pre-campaña, ir, sentarse, reunirse con el ministro de lo interior, que tampoco anda haciendo muchas cosas. No digo que Francisco Javier no esté haciendo, claro que está haciendo, pero puede hacerse mucho más. Ahora, como están todos embuidos en el tema, que si Gonzalo, que si matamos a Leonel, que si lo enterramos, que si no lo comemos, bájale un ching a eso y vamos a cumplir con el debido sagrado del empleo, muy bueno para ustedes, dicho sea de paso, y vamos a administrar el país, porque este país está como sin rienda. Ahora mismo no se sabe quién está dirigiendo nuestros ministerios y nuestras instituciones. Y así no puede ser, porque después del 6 habrá mucho más República Dominicana. Después de esa campaña negativa que la República Dominicana, el turismo de la República Dominicana fue víctima, precisamente el Poder Ejecutivo, el gobierno, se vio en la necesidad de crear el Comité Nacional de Seguridad Turística. El presidente Danilo Medina creó este comité a principios del mes de septiembre, precisamente para este tipo de emergencias o ataques al turismo de la República Dominicana, que es un pilar, uno de los pilares o el principal pilar para la economía dominicana. Imagino que este comité deberá reunirse y tomar medidas o estrategias para enfrentar cualquier situación que se venga por esto que acaba de ocurrir, que se quiera o no, podría afectar definitivamente el turismo en la República Dominicana, que ya este año se vio bastante afectado por una campaña negativa, se sabe, creada por personas y grupos y países que sí, le convenía. Exactamente. Así es. El periódico Diario Libre trae en su portada hoy como principal noticia el tema de la posibilidad de un juicio político al presidente Donald Trump. Lo de Ucrania, para mí, lo que viene a hacer es un complemento. Ajá. La excusa. Aunque algunos no lo vean así. Si tú le preguntas, por ejemplo, a Consuelo, Consuelo te va a decir, no, ya el tema ruso, que eso es un disparate, que Dios, que está cerrado. Ese tema ruso en Estados Unidos tiene a 26 leones del poder norteamericano trancado y todo lo que han renunciado 20 y 30 años en la corte preso, las renuncias y los que faltan por caer con ese caso, incluyendo a Donald Trump, que Maduro dice Donald Trump. Maduro dice Donald Trump, y yo le voy a decir una cosa, nosotros criticamos a Maduro y nos burlamos de él, pero en español así pero él es. Está haciendo un uso correcto del español. En español así es. Es Trump en español, sí. Él lo pronuncia en español, sí. Trump en inglés, perfecto, pero él es bruto y un ñame que usa corbata y saco, pero el presidente está hablando un correcto español. Sí. Tan bruto no es, porque ahí se mantiene. El caso ucraniano ha puesto de cabeza a la sociedad norteamericana
en un ejercicio similar, cuidado Eva, en un ejercicio similar a lo experimentado con Rusia, interferencia y vinculaciones de gobierno a gobierno, en este caso expresión de un presidente sobre otro estado para que persiga a sus contrincantes políticos. Esto es sagrado, señor, esto no es un tema cualquiera. La gente lo está viendo como, ah, no, que él llamó. No. En democracia. Una presión fea. En el país, los dominicanos estamos pendientes de Estados Unidos. Una parte es demócrata, otra parte es los menos, son republicanos. Los republicanos tienen el sagrado deber en este momento, en Estados Unidos, de garantizar los valores de la democracia. Y un presidente de una nación como Estados Unidos, para mí, Estados Unidos, la meca de la democracia global, no puede permitirse que haga el ejercicio de perseguir a sus contrincantes electorales de esa manera, con sí. Este tipo de maniobra. Esto no puede pasar inadvertido. Amén de que estemos en elecciones, de que no estemos en elecciones, de que esté la ONU reunida, de que no esté reunida, que no tiene nada esto que ver con su asamblea. Este tema debe ser, para mí, perseguido en función de los valores que implica la democracia y sobre pero todo. Pero recuerde, Ángel Acosta, que esto viene producto de una llamada que le habría hecho al presidente de Ucrania, Donald Trump, presionándolo como está presionando con el tema económico de China, ¿verdad? Para que saquen la tecnología 5G a los Huawei y otros, y entre otras cosas, presionando al gobierno ucraniano para que supuestamente levante o haga una investigación por corrupción en contra de Biden, Joe Biden y su hijo, exactamente, que sería la persona con el que él se enfrentaría por el Partido Demócrata, porque es el precandidato que está mejor. Ya hoy hay un anuncio formal de la señora Pelosi, sí, vocera de la mayoría en la Cámara de Representantes, de que se inicia el proceso de juicio político contra el presidente norteamericano. Unos los ven desde el punto de vista de que los demócratas lo que quieren es resolver un problema político electoral que tienen con esta solicitud de juicio político al presidente Donald Trump, y otros lo ven desde ese ángulo que lo están viendo ustedes, de que hay motivo más que suficiente desde hace mucho tiempo para sentar a Donald Trump en el banquillo de los acusados y ponerlo señora, a que le explique al país y al mundo qué es lo que le está haciendo con el Estado norteamericano. Señora Pelosi, cuando el caso ruso dijo que no había razones suficientes. Ahora está diciendo todo lo contrario. Para el juicio político. Parece ahora que las encontraron. Exactamente. No, ahora parece que la evidencia del presidente Donald Trump hoy se comprometió temprano en la madrugada, como anuncia todos los días. Él es el mejor informante del mundo. Sí. En la madrugada. El mejor tuitero. Yo estoy convencido que es su mujer. Ellos duermen en cama separada o algo así. Ah, eso no lo sabemos. No. Bueno, esas interioridades no las conocemos. No, porque un hombre que se levante a las 3 de la mañana todos los días a tuitear, eso no puede estar durmiendo. Tiene que estar durmiendo solo. Es que en ese momento. Melania es una mujer muy joven. Se duerme muy poco. No, y él también es un hombre. Sí, pero ella es mucho más joven. Ella tiene 49 años. Y Trump como 80. El presidente Trump casi 70. Decidió que hoy va a ser pública la conversación completa, si para va demostrar a que no ha perjudicado la seguridad de Estados Unidos. Que a Trump todo le da igual. A Trump no le importa, señores, nada. Pero hay que comenzar a salir también de algunos presidentes. De alguna manera, sí. Sea electoralmente o de otra forma. A usted le van a quitar esa pieza. Bueno, señores, vamos a la pausa porque Ángel quiere como meternos en problemas con lo de los ojos azules. Mire, eso lo dijo él. Yo no estaba ahí, yo, mister. Continuamos en Buenos Días RD. Ángel, ¿iba a hablar de qué? Solamente, antes de que, porque parece que Ángel no tiene los datos muy a mano. David Collado. 4432. Sí, eso dice Sigma 2, otorga Gonzalo 40.6%, 34.7% a Leonel en las primarias. Eso dice Sigma 2. Sigma 2 en los últimos procesos no lo ha pegado mucho. Bueno, pero en el 2002, vamos en a el ver. 2000 dijo que Danilo ganaba y ganó Hipólito. Fue que midieron, la mandó a hacer supuestamente un empresario que se llama
Domingo Espinal Collado, que supuestamente es el padre del asistente de don Gonzalo, que es Edwin Espaillat. Pero nada, vamos a ver el 6 de septiembre, el 6 de octubre, cuál será la hoy en la mañana, real. Estará visitando a Gonzalo Castillo el pleno de la Junta Central Electoral. Está muy bien que Gonzalo lo reciba. Ya sí, se reunió con el PRM, ¿verdad? Que sí, sí, porque sí, yo estaba guapo. Ahora yo ando buscándole razón de ser a esta decisión de la Junta de hacer este periplo, de hacer este peregrinaje por las oficinas o residencias de los candidatos presidenciales en las primarias. No la entiendo, no le veo ni pie ni cabeza. Esto es un maldito disparate que desinstitucionaliza a la Junta Central Electoral. ¿Y por qué usted lo dice? Pero claro, María, esto es inexplicable. Yo no lo entiendo. Yo lo ando buscando. Ellos se equivocaron y fueron a ver a Lionel. Y entonces, después de ver a Lionel, quedaron atrapados y tuvieron que anunciar que lo iban a ver a todos. Pero es un maldito disparate. Inaceptable, inclusive. La Junta tiene que estar reservada. Los candidatos me quieren ver. Aquí estamos. Ven, el pleno. El pleno lo recibe. Si fueron a ver a Lionel, entonces después. Fueron a ver a Lionel de lambones. Los otros precandidatos. De lambones. En un ejercicio feo, peligroso. Porque ellos tienen que tener información, María. Ellos fueron a ver a Lionel porque ellos tienen información. Y entonces allí le dan a Lionel la oportunidad de que de designar un delegado ante la Junta Central Electoral para confirmar la información que la Junta tenía. Para confirmar la información, Lionel le designa un par de locos como delegados ante ellos. ¿Y quiénes son? Que ustedes verán el lío que van a armar por lo menos uno de los dos designados. ¿Y quiénes son? Fernando y Fernández, seguro que arman un lío ahí el día de las elecciones. Cuando le cuenten los votos. Ustedes lo van a ver. Y con premeditación, Lionel y su grupo designan a este hombre ahí para generar este tipo de situaciones. Entonces, a la Junta, que reflexione. Si ella va a manejar las elecciones nacionales como ha estado manejando estas primarias, hay que decirle a Castaño Guzmán que eso no es un monasterio. La Junta Central Electoral es el árbitro del proceso, de un proceso electoral, y la actividad política tiene una naturaleza distinta a lo que se vive en un monasterio. Usted no tiene un monasterio, patrón. Usted no tiene un monasterio. Son modelos diferentes que la democracia que va trayendo en escenarios que se van formando políticamente. No recibiera, hablando. Sí, pero don Gonzalo no es así. Usted sí, pero si yo fuera él, ahí está la diferencia. Si yo fuera él, miren, a mí no tienen que visitarme, yo no tengo problema. Ahorre, se lo vayan a llegar en el tiempo y háganlo, visiten a otros. No, la política pero, no pero es así. Si fuera yo, porque la verdad que esto es un maldito disparate y pérdida de tiempo. Bueno, sin razón de ser. Nosotros esperábamos que pero espérate, firmas... ¿quiénes son los dos malditos locos que usted dijo que Lionel nombró como... Tú chequeas los periódicos y las designaciones. Porque Monchi Fadul, no es Monchi Fadul el que Monchi es el oficial del partido. Del partido. Entonces, si Monchi que también está loco. Fernando Fernández es el delegado de Lionel Fernández. Ajá. Lionel Fernández tiene gente con capacidad intelectual, electoral, jurídica, para haber nombrado un delegado que se respete. No, él nombró una gente que le da maní armar un lío el día 6 en la noche. Pero ese y Lionel sabe lo que está haciendo. Y ese no fue... Lionel está no muy claro. Aduana, y sabe... Y Danilo, 4 años. Y sabe lo que está y haciendo. Bien. Y la manejó bien. Él no se puso pero loco bien. Cuando estaba en aduana. Yo, muy buen trabajo eso, hizo. Yo, pero se puso loco cuando lo quitaron. Cualquiera. Ay, cualquiera, tú vas a montarte en una guagua que tú supuestamente tienes un boleto. Él no estaba loco que compraste con el trabajo de la pre-campaña y cuando te va a montar viene un viceministro y te dice a ti, usted no tiene asiento en ese vehículo. No, ¿cómo que yo no tengo? No, porque los asientos están reservados para los que se van a juramentar en el día de hoy. Ah, pues yo no estoy. No, usted no está, entonces ahí vino y la... Y era así, Los papelitos se repartieron antes había un viceministro a la asamblea. Que antes de entrar a la asamblea le dio el ticket a cada quien. Mire su ticket, tenga don Ángel, tenga... Así todo no. El que tenía ticket sabía que era funcionario el 16 de agosto. Y entonces los el otros que no. Humillados sí, y discriminados. Discriminado. Porque se pudo haber llamado el día antes. Mire, ya usted... Está bien hecho. Yo creo que no había que llamar a nadie. Está bien hecho. Porque el presidente tiene la facultad constitucional de gobernar con quien él quiere. Pero definitivamente estoy confundido. ¿Ustedes están de acuerdo con ese show de la Junta? Para yo entenderlo a ustedes dos. No debió.
Yo te lo dije desde el primer día. A mí no me gustó porque son todos precandidatos, sí. Claro. Ellos creo ellos que... ellos van a visitar Crespo. Bajo el entendido, no. Y, ¿cómo? A Marisa, pero, y a Marisa. Ellos van a visitar a Marisa. Y a Marisa tienen que deberían. Ir. Deberían. Y Melania ni... No Melania, puede haber discriminación. Melania ni oficina. No puede haber discriminación. Van a ir a visitar a Melania. No Melania no tiene oficina. Digo, aquí no, debe ser en Jaina la de oficina. Pero ellos no tienen... Si yo fuera Melania, los hago ir a Jaina. Él no puede hacer, él no puede hacer discriminación, no puede tener discriminación. Tiene que ir donde Marisa. No, pero ya no hay tiempo, no. Quedan 12 días para la primera, no hay manera ya. Que vaya mañana a... Usted sabe que aquí se discrimina en todo. No, pues eso no puede ser. Eso es inaceptable. Aquí hay una discriminación generalizada en todos los aspectos de la vida, pública y privada. Ustedes lo saben. Eso ya hoy termina con Gonzalo para que no se hagan bembitas, porque él fue a ver a Leonel en la condición de presidente del PLD. Eso no, fue. No, fue de candidato. No, eso cambió no, después. Eso cambió después. Leonel y en su condición de expresidente de la República. Había un informe de inteligencia de lo que estaba haciendo Leonel. ¿Entiendes? Por eso fueron a visitarlo. Sí, hay que tener cuidado con la inteligencia, que andan brechando a uno. Y aquí hay que tener mucho cuidado. No, pero yo lo dudaba, pero ahora me lo confirmaron. Está descubriendo América, pero no te dijeron a ti, la pasada semana que los comentarios que tú haces se lo están llevando a los ministros. Pero que ellos ven este programa todos los días. Pero entonces que y lo escuchan son de la tarde. Ah, yo no hay que llevarle nada porque eso es público. Yo no lo hago. Yo no lo hago de quien. No, yo lo hago público. Lo que yo pienso y digo. Deja de pensar así, que por eso es que te quitan los anuncios. Ah, pero que lo quiten, pero y no vamos a morir por eso. Y se ha muerto nadie. Entonces, pero que lo siga quitando. ¿Por qué que te sorprende? Lo que no me van a quitar es el programa. Esto lo llevan a las oficinas públicas. Sí. Ah, lo recogen. Mira lo que está diciendo Pedro, ese mal agradecido. Así le dijeron. Incluyan esta parte. Así por le favor. Dijeron. Bueno. Incluyan esta parte. Francisco Domínguez, Francisco Javier, ministro de Turismo. No te lleve de Pedro de nada lo que dijo hoy. Siga su trabajo político y atiende esa vaina después del día 6. Qué bueno okay, que pensamos que las instituciones que son vainas. El día yo no voy a decir atienda más eso nada. De yo me voy a la pausa junto con ustedes porque recibimos con mucho beneplácito al doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. Ya volvemos. El doctor Guillermo Moreno en escena, una aspiración de este espacio hace ya un tiempo. Doctor, bienvenido. Para Buenos Días RD es un gran honor tenerle en escena. Así es. Bueno, yo me siento muy complacido de estar aquí con ustedes, entre amigos y amigas. Así doctor, es. Pedro estaba allí hablando de institucionalidad y de los ministros y Ángel dijo que esa... No voy a repetir la palabra, que lo deje para después. Entonces, quería saber su opinión en torno a la gran cantidad de funcionarios que está tirado a las calles haciendo campaña. ¿Es o no correcto según su visión y según las leyes? Porque el mismo ministro de Administración Pública dice que eso no es nada. Inaceptable es la palabra. En un Estado que se respete... en un gobierno que se respete, lo mínimo que debieran hacer los ministros que por sus compromisos políticos deben hacer, se vean compelidos a jugar un papel en este proceso de primaria, lo mínimo que debieran hacer es pedir una licencia. Porque si nos damos cuenta, el Estado Dominicano hay una separación y debe haber una separación entre Estado y partido, aún sea el partido oficial. Uh-huh. Y porque debe haber esa separación, eso implica que si una persona es ministro y está recibiendo no solamente un salario, sino que tiene una responsabilidad de la ejecución de unas políticas públicas, entonces eso no se puede paralizar hasta que él resuelva el problema de las primarias. ¿Estoy yo? Entonces, ¿qué es lo correcto? No es que él deje de tener su simpatía, sí, claro. No es que él deje de participar. Hay dos opciones: o usted renuncia y dice me voy a dedicar ya de tiempo completo, o usted pide una licencia. Que no es creíble en este país. Bueno, pero pide una licencia y entonces evidentemente abandona el cargo durante ese periodo. Viene alguien y lo sustituye y se convierte en el ejecutor, en la cara de la institución, y entonces todo continúa. Y eso entonces fortalece la institucionalidad. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que la implicación de un ministro, de una u otra manera,
de manera directa, directa o indirectamente, y aquí todos sabemos que es directamente, implica uso de recursos públicos, porque es inevitable. Cuando una persona es nombrada ministro, es a tiempo completo, no es un horario, es 24 horas. Como el presidente que trabaja hasta entonces, los domingos. Es 24 horas, como son los legisladores también, es una función exclusiva y excluyente de otra. Entonces, un ministro que dirige una función, tú mencionabas anteriormente el de turismo, pero imaginemos el caso del ministro de Agricultura, el ministro de Salud, el ministro de Salud, el ministro de Salud, el ministro de Educación. Imagínense todo lo que implica en términos de la ejecución de unas políticas públicas, y además de eso, de que todos estos funcionarios están recibiendo un salario, y cuando se ponen en campaña no son funcionarios, pero son políticos. Sí, sí. Doctor, ¿usted cree que deben tomar una licencia hasta el 6 o simple y llanamente hacerlo los fines de semana, por ejemplo? No, tiene que haber una separación entre partido y Estado. Okay. Usted no puede, será entre partido y gobierno, doctor, porque usted no puede liberar, por ejemplo, a que el diputado de Pradel lo acompañe a usted en su peregrinar político los fines de semana. Usted no puede, si usted llega a Licey y usted tiene un regidor allí, usted quiere que ese regidor lo acompañe. Si usted llega a Santiago y tiene un alcalde en Santiago, usted quiere que eso, y lo acompañan, inclusive a usted. Entonces, el estado del partido, de la política, es difícil separar. Sí, pero aquí no nos confundamos, Ángel, porque esto es muy claro lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de que un ministro que dirige un área, imaginémonos el área de salud o el área del ministro de Agricultura. Entonces, imaginémonos que estas dos personas participan en una actividad, digamos, en un meeting. Bien, participó. Ahora, estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de que ellos han sido encargados de regiones y de provincias. Y entonces lo que está implicado en esto, oigan bien, no es tanto el tiempo de él, es que ponen a disposición los recursos de su ministerio. Es mandando un mensaje. Es posible poner los recursos de la institución. Claro, claro que sí. O sea, yo quiero ver al ministro que esté sacando un cheque a nombre de la campaña política. Pero está en el vehículo. Yo quiero que me lo demuestre. Existe una figura. Porque eso me luce a deducir. Sí, no. Yo estoy, que usted no lo hace. Sí, pero vamos a ver. Hay una figura que todos conocemos bien, que se llama tráfico de influencia. Eso sí. Que entonces la presencia de un ministro, claro, con todo lo que implica, lo que está es llevando eso a la campaña. Y le está también mandando un mensaje muy claro a los que trabajan en esos ministerios. Todo eso es un paquete. Entonces, así no funciona un Estado democrático, entonces, institucionalizado. Entonces la política está divorciada de la institucionalidad. No, la política no es inmoral ni moral. La política es política. Usted tiene que dar un mensaje claro en las circunstancias. Pero es muy importante esto que dice Ángel. O no llegar a la actividad política. Ángel llama así a la política, ¿verdad? Muy bien. Esa es su visión. Ahora bien, porque yo soy político, nosotros aspiramos a ejercer la política diferente en un país democrático y con instituciones. Institucionalidad. Eso es lo que nosotros aspiramos. Que sea ese el legado que le dejemos a nuestros hijos. No que le dejemos un país donde las instituciones sean absorbidas por los intereses de coyuntura y que por tanto sea un país donde no haya fortaleza ni de respeto a la ley ni de las instituciones. Por ejemplo, doctor, yo hablaba ahorita del turismo, de las amenazas que ha tenido en todo este año, que hacía tiempo que no se cernían sobre el país, pues amenazas tan latentes, tan sólidas sobre nosotros. Si Guillermo Moreno estuviera al frente de la administración del Estado, ¿qué haría en este momento? En el plano del turismo. Del turismo, sí. Bueno, lo primero que uno piensa en este caso es que el país no puede, en primer lugar, depender solo, precisamente en el caso del turismo, que está determinado por factores externos. Así es. Una de las lecciones variables incontrolables. Una de las lecciones que tenemos que aprender es
que el país no puede estar solo dependiendo de un factor. Lo segundo es que el turismo solo puede desarrollarse y hacerse sostenible si tiene una visión integral. Claro. Es decir, nosotros tenemos que tener una especie de oferta variada. ¿Por qué? Porque no todos los días sale el sol. Es decir, no todos los días hay playa. Para decirlo de una manera directa. Es decir, nosotros necesitamos un turismo que sea ambiental, que sea ecológico, que sea médico. También médico, que sea también que tenga que ver mucho con lo que son nuestras primacías, por ejemplo, la República Dominicana. El cultural, histórico. Cultural, a eso voy. No, la República Dominicana, esta isla, y particularmente en nuestra media isla, es depositaria de una serie de primacías en América y en el mundo. Entonces nosotros necesitamos también desarrollar ese turismo cultural y ese turismo histórico. Y eso entonces implica también fomentar nuestra artesanía, rutas de este tipo, y además la variedad que tenemos, porque nosotros no solamente tenemos playa, Jarabacoa, Pontón, Constanza, Polo, etcétera. Son lugares también que Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, digamos. El también mismo Azua. Todo esto implica que nosotros tenemos que diversificar la oferta turística para no quedar siempre atrapado en sol y playa. En sol y playa, y además que entonces cuando ocurre un fenómeno, un huracán, sí, o una amenaza, o la quiebra de un tour operador, entonces eso haga que se hunda. Porque precisamente el turismo, ya sabemos el papel que juega en la economía dominicana y que va a tener que seguir jugando. Lo único es que tenemos que integrarlo con todo el sistema productivo dominicano, porque no puede ser esto como una especie de compartimiento estanco. Yo lo veo a usted, doctor, como un representante auténtico de los sectores progresistas del país, vinculado a una línea más de izquierda. En el caso del turismo, si yo fuera presidente, procurar eliminar los incentivos, exacto, las exenciones fiscales que hoy tiene el turismo. Yo creo que ya no son necesariamente adultos, claro, como para ser autosuficientes y derivar esos beneficios o esas exenciones fiscales a otro tipo de sectores. De sectores, o simplemente a generar ingresos para combatir otros males en la nación. ¿Qué haría usted desde la presidencia? ¿Usted le mantendría a estos sectores estos privilegios, por demás ya irritantes? Aquí hay que hacer una evaluación de todo el sistema de incentivos, porque indudablemente hay sectores que se han venido beneficiando de incentivos que no es más que una forma de excluirlo de una carga impositiva, y hay otros sectores que demandan mucho más apoyo. Por ejemplo, la industria, particularmente la pequeña y mediana industria, el campo dominicano, la agropecuaria, la zona fronteriza, todo lo que son las provincias de la frontera, y las aledañas, que esa es una política de incentivo correcta y que debe ser manejada con rigor, porque tampoco puede permitir que a través de ellas se escabullan, ¿qué está sucediendo? Se oculten otros tipos de negocios, porque entonces no cumple su objetivo. El objetivo de estas leyes es promover el desarrollo productivo en todas esas zonas, que permita que en cada una de esas provincias no solamente puedan desarrollarse esas producción, pero sobre todo que genere empleo y que evite la migración, para que la frontera quede desolada, a los centros urbanos. Ahora que usted habla de migración, es uno de los principales dolores de cabeza que tenemos como Estado. Tenemos no solamente el tema de la inseguridad de cientos de miles de personas que entran al país y el Estado no tiene control de ellas, pero también está el desafío de lo que consumen esa gente aquí, el tema desplazamiento laboral
hacia los nativos, el tema sanitario y la inversión en salud que nos decía Chanel Rosa que el año pasado superó los 2,000 millones de pesos, ¿cómo enfrentaría el doctor Guillermo Moreno desde la presidencia de la República ese tema migratorio? El problema central del tema migratorio es el desorden en que se hace, que desarticula todo lo que tú estás señalando. Es decir, indudablemente que en un país donde hay migración tiene que haber servicio de salud para el migrante. ¿Verdad que sí? Sí, sí, claro. Gratuito, sí. Como es normal. Tiene incluso, discúlpeme, un derecho, doctor, fundamental. Países desarrollados, el sistema de salud lo prevén, cuando le entregan el visado lo obligan a usted a comprar un seguro médico. Bien, entonces, para que no sea una carga entonces, para nosotros. Es decir, que ahora, ¿dónde que está el problema? ¿Por qué hay todas esas derivaciones colaterales? Porque hay un gran desorden. ¿Y dónde comienza el desorden? En la frontera. Ah, yo creo que en la feria. No, no, comienza. El gran desorden comienza en la frontera. ¿Por qué? Porque no tenemos el efectivo control de eso. ¿Y por qué? Porque la frontera se presta a un tráfico de personas, de armas, no solamente de migrantes, sino de armas, de droga. Y entonces ese control que se tiene de la frontera, pero para garantizar que pueda continuar ese contrabando y toda esa ese tráfico de productos o de sustancias ilícitas, entonces todo eso produce un efecto hacia el país, en el cual aquí, en ese desorden migratorio, entonces se refleja en cada uno de esos aspectos. ¿Qué nosotros siempre hemos insistido? Nosotros tenemos que, y es uno de nuestros compromisos, nosotros vamos a organizar el tema migratorio en base a la aplicación de la ley. Y cuando digo en base a la aplicación de la ley, no tenemos que irrespetar en sus derechos a nadie. Simplemente aplicar la ley. Doctor, pero no debe haber en la República Dominicana, y perdóname que te he interrumpido dos veces, pero quiero concluir la idea. No debe haber, y ese es nuestro compromiso, en la República Dominicana, un extranjero que no tenga un estatus de migratorio definido. Siempre digo lo siguiente, yo si yo salgo aquí de este canal y un policía de tránsito me pide mi identidad, yo tengo que sacar mi cédula. Claro. Y yo tengo que decir, yo no le tengo que decir quién yo soy. Lo que dice quién yo soy es mi cédula. Eso sí. Y si yo como dominicano debo transitar por las calles con mi cédula, así todo habitante, todo ser humano que habite, que transite por la República Dominicana, tiene que tener un medio de identidad, tiene que tener un estatus definido migratorio en este caso. Doctor, se metieron 2,000 millones para el plan de regularización. Eso se perdió. Pero diariamente llegan a los hospitales, a las maternidades, guagua llena de mujeres haitianas para parir. Estas mujeres paran ahí y de ahí nadie sabe a dónde va si se quedan aquí porque no se le da seguimiento. ¿Usted cree que en el futuro habrá que hacer otro plan de regularización si esto sigue como va? Sí. Lo que en el futuro habrá que hacer es elegir un gobierno, oiga bien, con la autoridad. Exacto. Con la autoridad. Se le dé seguimiento. Política, moral, para hacer cumplir la ley. Aquí ese es el origen de todos nuestros problemas. Es decir, tú te preocupas por esa migración, digamos que es importante y que es necesario, que no puede existir con ese desorden. Nosotros tenemos que tener control. El problema no es que se le atienda en salud, pero sino de ahí a dónde va. ¿Ustedes saben cuál es el problema, otro problema que es tan grave como eso? El narcotráfico. Sí. ¿Ustedes creen que es posible que nosotros tengamos 370 kilómetros de frontera en el cual el narcotráfico puede entrar y salir y proveer? Y sobre todo, todos conocemos el estado en que se encuentra ese país, sin instituciones, sin autoridades. Sin seguridad. Entonces, en un contexto de ese tipo, la República Dominicana, como parte del ejercicio de su propia soberanía, tiene la obligación de poner control no solo a la frontera terrestre, a sus fronteras claro. terrestres, marítimas, aéreas.
Doctor. Entonces, eso es el punto de partida. A partir de ahí, nosotros podemos regularizar el resto. ¿Quién emigra? República Dominicana puede decidir. Nosotros necesitamos determinada cantidad de migrantes de mano de obra en tal área. Si usted, presidente, cierre los consulados en Haití. Yo se lo voy a pedir desde ahora. Cierre esa vaina. No tienen razón. No son consulados, son negocios, son centros de corrupción. Venden visas en los salones de belleza. Eso es verdad. Mire, doctor, pero para generar esos cambios, usted le dijo a María, no, lo que hay que cambiar el gobierno. Hay que tener una nueva administración. ¿Qué va a pasar de frente al proceso electoral venidero? Usted que ha hecho una revolución en su partido, tiene una nueva alianza, una función con el partido Opción Democrática. ¿Hacia dónde va Opción Democrática de frente al proceso? ¿Cuándo es su asamblea? ¿Será no, ustedes? Opción Democrática no, Alianza País. No, Alianza País hizo una fusión con Opción Claro, pero la encabeza Alianza sí, País. Sí, claro, ya es ya todo, Opción Democrática no existe. Pero hicieron una fusión y eso generó una expectativa. ¿Mi no va a ser su ustedes, visa? ¿Son no. ustedes la tercera vía? ¿Son ustedes de la tercera opción o la primera opción? Bien, la fusión ya es un hecho, sí. Nosotros somos Alianza País, todos los organismos estamos integrados a todos los niveles y estamos trabajando ahora de cara a este proceso electoral. El trabajo central que estamos realizando en este momento es armar nuestras boletas de candidaturas a nivel de los distritos municipales, de los municipios, de las provincias. Y a partir de ahí, ver entonces, desarrollar toda una estrategia. Nosotros vamos a este proceso electoral con nuestra propia, digamos, identidad y parrilla electoral. Aunque tenemos como punto coincidente con muchos otros partidos, la necesidad de sacar al PLD del poder. Pero se van a unir con esos partidos. Pero nosotros planteamos siempre sacar al PLD del poder para hacer el cambio democrático. Es decir, para hacer ese gobierno que haga las reformas y transformaciones a todos los niveles que demanda esta sociedad. Es decir, no se trata de sacar al PLD para que todo siga igual, para que venga, siga más de lo mismo. Se trata de sacar al PLD para nosotros rehacer el Estado cambiar este modelo. Y para eso entonces es que decimos que es necesario que haya un cambio democrático. Y lo que hemos estado planteando con mucha precisión es que cualquier proceso unitario tiene que ser sobre la base de compromisos claros y precisos a la sociedad de lo que vamos a hacer una vez asumamos la dirección del Estado. Por ejemplo, doctor Guillermo Moreno, para llegar a la presidencia hay que establecer alianzas, necesariamente. Ya usted dio visos importantes con esta fusión con Minú, pero hay otras fuerzas. Pero uno como que ve muy distante ideológicamente a Guillermo Moreno de esas otras fuerzas que podrían servir de plataforma para llevarlo usted a la presidencia de la República. Por ejemplo, un partido reformista que no tiene candidato ni cabeza en este momento, si llevara a Guillermo Moreno dentro de su plataforma, tendría ganancias importantes de parte y parte. Pero, ¿aceptaría el doctor Guillermo Moreno? Yo pienso que la pregunta es al revés. Ajá, sí. La pregunta es... Acomódala, usted puede. Sí, la pregunta es si muchas de esas opciones que se llaman de oposición estarían dispuestas a que asumir. Nosotros hagamos los cambios que es necesario. Por ejemplo, porque muchos de esos partidos le pasa lo que se dice en un decir decimos en el Cibao, que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir. Y usted incluye esas opciones. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Todo el mundo aquí habla de cambios, ¿verdad? Pero vamos a ponerle nombre a esos cambios. ¿Quién tiene capacidad de realizarlo? Por ejemplo, nosotros necesitamos una justicia independiente. Ay, Dios. Alianza País tiene un compromiso y esta sociedad lo sabe. Que un gobierno de Alianza País garantiza una justicia y garantiza un ministerio público independiente. Alianza País garantiza la seguridad pública. Exacto. En este país. Alianza País garantiza que en este país se acabó la maña de robar.
y que además todo eso que se han robado van a ser investigados. O sea, los culpables van a ser llevados a la cárcel y vamos a recuperar los robados. Doctor. Entonces, nosotros tenemos eso muy claro, lo que vamos a hacer. Alianza País es un partido que cree en la producción nacional. Nosotros hemos hecho nuestra la consigna. Sin producción no hay nación. Doctor, gracias. Y vamos a apoyar. Entonces, todos esos partidos saben lo que representa y lo que nosotros planteamos con cambio. Guillermo Moreno. Por eso es que decimos que son ellos los que tienen que plantearse con mucha claridad. Dios están Dios. Dispuestos a precisamente producir ese cambio democrático, esa revolución democrática que hay que hacer. Y tiene que ser no, porque usted va a combatir la corrupción. Guillermo Moreno, presidente y candidato seguro presidencial de Alianza País, ha estado con nosotros. Las gracias a él y a ustedes. Mañana nos vemos. Buenos días, RD.